acerca de la entrega de utilidades. Las utilidades de 24.500.000 córdobas de Lotería Nacional fueron entregadas al Instituto Nicaragüense de Deporte y Ministerio de la Familia, lo que le corresponde a cada una un monto de 12.500.000. Hacer hincapié y en hacer el llamado a toda la población en general que sigan comprando, que sigan comprando, que sigan ganando, porque no solamente gana el que ganó el premio, sino que también ganan las familias nicaragüenses favorecidas a través de los centros de desarrollo infantil, a través de la atención a los adultos mayores y de todos nuestros deportistas, que ahora ha cambiado mucho, tanto en infraestructura deportiva como en el tratamiento que se les tiene que dar. Esta se convierte en la quinta entrega del año de Lotería Nacional a estas instituciones, fondos que se utilizan tanto en infraestructura deportiva, promoción de unas 30 federaciones de deporte y el cuidado de la familia nicaragüense. Utilizamos como Ministerio de la Familia para garantizar la restitución de derechos de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, centros preventivos, centros de protección, hogares de adultos mayores, casa club de adultos mayores. Con esta entrega se suman un total de 122 millones de córdobas en utilidades de Lotería Nacional que han sido entregadas tanto al IND como MIFAN en todo este 2024. Para TV Noticias, Carlos Daniel Harkins.